Hola amigos de Ultimátum, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas correspondiente a este viernes 5 de noviembre del 2021. Hoy esta es la portada de Ultimátum y tiene como nota principal trabajo de frente al pueblo. Dice el gobernador allá en Mapastepec, allá inauguró la instalación de alumbrado público con luminarias solares en calles y avenidas de esa localidad. Allí el mandatario sostuvo que en 3 años de administración estatal en ese municipio, en Mapastepec, se ha realizado una inversión superior a los 90 millones de pesos. Bienestar para los habitantes de Mapastepec en este caso, ¿verdad? También hay una nota de que el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas va a presentar una demanda contra Jerónima Toledo Villalobos, la ex presidenta municipal, por una serie de irregularidades que se han encontrado. No encuentran documentación que soporte gastos que se hicieron, y bueno, pues el nuevo ayuntamiento, más bien el nuevo presidente municipal de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, ha encontrado el respaldo de todo el cabildo para que se inicie pues una demanda en contra de la ex alcaldesa de San Cristóbal. También viene otra nota muy importante, que ya son 47 años de violencia entre Aldama y Chenaló. Ayer todavía nos mostraron unos videos en donde pues se escuchaban balazos que salen del sector Santa Marta allá en Aldama, y pues eso ha ocasionado la migración de mucha gente, que en este caso se les conoce como desplazados, porque se van a vivir a otro lado, dejan sus lugares de origen. Bueno, entre otras notas, esas vienen en la portada del diario Ultimátum, y en el editorial se titula Congreso Chiapaneco apoyará la reforma energética, y efectivamente pues se aborda este tema que es de vital importancia para el presidente López Obrador, porque ya hemos visto que el dictamen de la iniciativa ya estaba casi listo en la legislatura federal pasada, pero ya no pudieron procesarla legislativamente porque no les alcanzaban los votos para hacerlo. Entonces inició la nueva legislatura y aquí ya cambiaron las cosas, porque bajaron mucho los diputados de Morena y sus aliados con respecto a sus opositores. Por lo tanto, Morena y sus aliados ya no tienen suficientes votos, ni siquiera convenciendo a otros diputados de otros partidos para aprobar esta reforma eléctrica. Básicamente se centra en lo eléctrico del presidente López Obrador allá en el Congreso Federal. Y ahorita el editorial de Ultimátum habla de que el Congreso chiapaneco apoyará ese tema. ¿Por qué? Pues porque cuando este asunto es procesado legislativamente allá en el Congreso Federal, si logran la mayoría necesaria, que es una mayoría absoluta porque es una reforma constitucional, pues se elabora el dictamen, lo aprueban los diputados, después lo aprueban los senadores, y ese dictamen se manda a todos los congresos de los 32 estados de la República y debe tener el aval de por lo menos 17, 50% más uno, son 17 congresos estatales. Por eso habla el editorial del Ultimátum en este tema, de que el Congreso local apoyaría esa reforma en el momento en que el proceso legislativo llegue hasta este lugar, que dicen podría ser pues a principios o incluso a mediados del próximo año. Y ahora sí vamos con las columnas. Tenemos cultura, escribe hoy Refugio Reyes Ramírez y titula su texto La riqueza de los comerciantes chiapanecos, y hace un análisis ahí de cómo en la en la antigüedad, o ni yéndonos tanto a la antigüedad, sino en las décadas pasadas, pues la gente que tenía dinero se compraba cosas finas, cosas lujosas, artículos ostentosos, e incluso vehículos caros, sus casas con albercas y todo eso. Pero difícilmente nos enterábamos el resto de la población de cómo vivían esas personas
que acumulan mucha riqueza, que regularmente son los políticos, empresarios o los que hacen dinero mal habido, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, pues es más fácil hacerlo, porque ellos mismos se encargan de estarlo difundiendo en sus cuentas de Facebook, de Twitter o de Instagram o cualquier otra red social. Bueno, pues a eso se refiere el día de hoy el artículo de Refugio Reyes Ramírez, La riqueza de los comerciantes chiapanecos, en el espacio que está dedicado a cultura. Vale la pena leerlo, está extenso, pero habla de cosas muy interesantes. Y bueno, bajo sospecha, escribe Viviana Belsazo, Viviana Belsazo dice Matando Policías, así titula su columna, y se refiere de la gravedad que está ocurriendo a nivel nacional. De casi todos los días nos enteramos de que policías son asesinados a manos del crimen organizado. Pues, ¿por qué? Porque estas bandas criminales quieren apoderarse de ciertas regiones, y a los primeros que corrompen pues son a los policías municipales. Y si no aceptan cochupos, si no aceptan dinero, pues les ofrecen balas. A eso se refiere Viviana Belsazo en su artículo del día de hoy, y cita ahí algunos casos que justamente el 2 de noviembre, en la conmemoración del Día de Muertos, fueron asesinados 2 policías y 9 más resultaron heridos en ataques cometidos por grupos criminales allá en Jalisco, en el estado de Jalisco. Y por ahí se va Viviana Belsazo también citando algunos otros casos que ocurren en distintas partes de la República Mexicana, en donde pues los integrantes de las bandas del crimen organizado están tratando de dominar esas regiones a punta de plomo, a punta de balazos, porque pues seguramente a los policías les ha llegado ya un mayor control del gobierno o de las autoridades superiores, de las instancias que los supervisan, y ya no pueden fácilmente, como era antes, ya no pueden fácilmente estar recibiendo dinero de las bandas del crimen organizado para protegerlas en esas regiones. Y si ya no lo pueden estar recibiendo, pues ya no los aceptan, porque los detectan sus jefes, y entonces pues ahí viene la parte más dura de eso, deciden asesinarlos para hacer escarmentar a los demás y de esa manera llegar a controlar las regiones que ellos quieren tener bajo su dominio. Bueno, dejamos eso. Es Viviana Belsazo, Matando Policías, bajo sospecha, su columna de hoy. Su servidor, Alejandro Moguel, escribe Acá Entre Nos, tituló el texto Buenos resultados contra el COVID-19 en Chiapas, aunque abordo dos temas. El segundo es de un operativo fallido de la Guardia Nacional contra migrantes allá en Tapachula, pero el primer tema es eso, de que pues cuando las cosas están bien hechas también hay que reconocerlas. Regularmente nos abocamos a criticar lo que se hace mal, ¿no?, o a denunciar lo que se está haciendo mal de parte de la estructura del gobierno, del Estado, o del Estado, ya sea a nivel nacional o a nivel estatal o a nivel municipal, ¿verdad? Pero en este caso estoy hablando de que pues ayer el gobernador dio a conocer que Chiapas aparece como la entidad con menor índice de muertos por COVID-19 en proporción a su número de habitantes, ¿verdad? Y con respecto a las demás entidades de la República, a las otras 31 entidades de México, entonces Chiapas aparece justamente con menor índice de muertos por COVID-19, datos oficiales desde luego. Y ahí hago un análisis respecto de qué es lo que puede estar ocasionando eso, esos buenos resultados. Pues es necesariamente tiene que ser un buen trabajo de las autoridades estatales en coordinación con las autoridades federales y los ayuntamientos, en primer lugar, y en segundo lugar, pues la gente que ha decidido ir voluntariamente a recibir las vacunas
cuándo les ha correspondido de acuerdo con su grupo de edad, que era hasta hace poco. Ahorita ya están vacunando pues a todos los que sean mayores de 18 años, que estén rezagados, pueden ir a vacunarse. Entonces, todas esas personas que han ido de manera voluntaria a vacunarse también contribuyen a que en algún momento dado que les se contagien de COVID-19, pues los síntomas sean más leves, no lleguen a enfermarse de gravedad y tampoco tengan la necesidad de ir a hospitalizarse, porque ya cuando eran hospitalizados los enfermos de COVID-19 es porque ya estaban en la fase aguda, la fase grave de la enfermedad. Entonces, pues todos esos elementos que le platico seguramente han contribuido a que las personas que estén enfermando, porque todavía se están enfermando de COVID-19, no tengan necesidad de llegar a un hospital y a ser atendido ya con instrumentos mucho más sofisticados para tratar de salvarles las vidas. Y eso, desde luego, pues termina en la ecuación, lo último, el resultado de la ecuación es menor número de fallecidos por COVID-19. Bueno, eso es lo que abordo en la primera parte de la columna. En la segunda parte, pues el operativo fallido que realizó la Guardia Nacional el día de ayer muy temprano en contra de la caravana de migrantes que partió mañana, hace dos semanas que partió desde Tapachula, el 23 de octubre salió desde allá, viene puebleando, si me lo permiten decir así, sin que se oye despectivo, pero pues en cada pueblo grande que se encuentran, pues ahí se quedan a dormir, al día siguiente siguen al que está más adelante, y así han ido, pues desde Tapachula, ayer ya andaban allá por Tonalá, y ahí ya les va a quedar cerca, pues los límites de Oaxaca. Entonces, esa caravana, pues fue de manera intempestiva, interrumpida por un operativo que quiso hacer la Guardia Nacional, que a todas luces se ve que no lo hizo bien. Tratan de formar un bloque, tal vez muchos vieron las imágenes, pues un bloque de contención como de 5, 6 o 7 filas, una tras otra de policías, todos ellos con sus escudos, para protegerse. Se llaman grupos antimotines, porque lo que tratan es de contener, no de agredir a los manifestantes, sino de contener, pero se veía como que los querían encapsular, y eso ocurre en las ciudades, porque cuando tratan de encapsular a grupos de manifestantes, hacen ese tipo de operativos, pero en las ciudades están las calles, y ahí sí se pueden, por eso se llama encapsular, porque van haciendo como una cápsula. Pero allá en la carretera, pues no iba a funcionar bien, aunque no sepamos de esas cosas, se nota que no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque los migrantes huyeron hacia los costados de la carretera, se introdujeron en el monte, se fueron a los cerros, y lo único que lograron los de la Guardia Nacional es que se enojara un grupo de migrantes y con piedras y palos atacaran a los policías, a grado tal que se vieron superados por los migrantes. Tuvieron que huir, y algunos de ellos pues fueron golpeados. Ahí seguramente algunos van a pensar que es una mala actuación de los migrantes, pero si lo analizamos de una manera muy, muy razonada, pues ellos lo que están haciendo es tratar de llegar a la Ciudad de México para resolver su situación legal en el país, y a partir de ahí tratar de irse a los Estados Unidos. ¿A qué? Pues a tratar de sobrevivir, porque en sus países de origen no lo han podido hacer. Entonces, si vemos ese lado, el lado humano de ellos, pues entonces, pues los que hicieron mal el operativo, pues son aquellos, los de la Guardia Nacional, son los que provocaron que se enojaran, son los que provocaron que los apedrearan o los apalearan, ¿no? Y en ningún momento se vio que pudieran dominar la escena sin necesidad de golpear a los migrantes ni de lastimarlos. No pudieron hacerlo. Entonces, esa es la segunda parte que yo abordo en la columna. Operativo fallido, así fue. Les falló, no lo hicieron bien y quedaron mal ante la comunidad internacional otra vez, porque esa nota ya recorrió
distintas partes del mundo, a través de la televisión, las imágenes, las redes sociales, los principales diarios que se imprimen allá en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, pues han reproducido esa información y lo único que proyectan es una mala imagen de la actuación de la policía mexicana, dicen ellos, ¿no? No saben quién exactamente hace el operativo, pero nosotros sabemos que es la Guardia Nacional y con eso nos quedamos. El resultado, desafortunadamente, les digo, mala imagen a nivel internacional. Bueno, pues con eso terminamos Arsenal de Plumas el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.